¿Con qué soñabas? Con todo lo que me era imposible. Viajes, vestidos lindos, un palacio donde vivir. Ahora eres la heredera. Ahora puedes tener todo eso. Sí, pero ya no me importa. Te tengo a ti. Lo único que vale es esto. Querernos mucho. A cada momento. Así, con locura. ¿Cómo va? Se despertó y dijo mi nombre. Le dije que no hablara y se volvió a dormir. Bueno, mejor que siga así. No trates de despertarla. No, si no me atrevo ni a tocarla. Cualquier emoción podría perjudicarla. Bueno, agravar la situación. Estaba mirándole. Estaba recordando cosas. Aquellos momentos en que fuimos felices. Y me preguntaba, ¿por qué no conservé aquello? Seguí ciegamente por el maldito camino que me había trazado. Solamente para llegar a esto. Nadie se equivoca a propósito, Alfredo. Cualquiera puede cometer un error. Pero los míos me están costando mucho, Alejandro. Alfredo, rectificaste muy tarde. Ese maldito odio que me inculcaron. Y después los celos, el orgullo. No sabía hasta qué punto lo quería. No sabía que no podía vivir sin ella. Así pasan las cosas. Nadie podía imaginarse que todo se iba a desembocar en esta tragedia. En esto. Así es la vida, creo. Así es muy mal. No, vamos. Trata de calmarte, ¿eh? Trata de serenarte. Lupe lo va a necesitar mucho. Estoy destrozado, Alejandro. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Mejor te vas a descansar. Yo me quedo con ella, ¿eh? No. No. No me alejes de aquí, por favor. No me quiero separar de ella. Está bien. Bueno. Por favor. Bien, tranquilo. Voy a avisarle a los demás. Deben estar muy ansiosos. Bueno. Y deben ir a descansar también. Tú quédate aquí tranquilo, cualquier cosita. Llamas a la enfermera inmediatamente. Sí. Bien. No te preocupes. Todo va a salir bien. ¿Eh? Bien. Chao. Adiós. Tendremos los hijos que Dios nos mande, ¿verdad, mi amor? Se parezcan a ti.
¿Cómo te sientes? ¿Te duele algo, mi amor? Quiero verlo. Quiero verlo, Alfredo. ¿Dónde está? Quiero verlo. ¿Por qué no está aquí conmigo? Tranquilízate. Todavía no puedes verlo. Sufriste un accidente. Pero el niño. El niño, Alfredo. El niño está bien. No se hizo daño. No. Está bien. ¿De veras? ¿Qué? Sé que... Alfredo, quiero ir con él, quiero ir con él, por favor. Quiero ir con él. Escúchame, sí. Quiero ir con él, Alfredo. No te puedes mover. Tienes que estar muy quieta, muy tranquila. Es que yo quiero verlo, Alfredo. El médico dijo que tienes que guardar absoluto reposo. No puedes emocionarte. Tengo ganas de llorar. No. Ahora no, por favor. ¿Cuándo fue? No sé. Después. Alfredo. Alfredo, yo te oí. Yo oí lo que tú dijiste. Sí. Vamos. Trata de volver a dormirte, por favor. Tranquilízate. No te muevas tanto. Alfredo. Alfredo. Tenemos que hablar. Sí. Mañana vamos a hablar. No. Ahora es de noche. Y necesitas descansar. Yo estoy aquí. El niño nació prematuramente a consecuencia de los golpes que recibió Guadalupe cuando un carro atropellara. Milagrosamente, Guadalupe solo sufrió lesiones menores. Y su vida no corre peligro. Pero la criatura... ¡Ay, no, Dios mío! ¿Qué pasó con el bebé? ¿Se malogró? Probablemente... No logres salvarla. Catalina, Catalina, tiene que ser fuerte, no puede dejarse caer. Usted verá que todo se va a resolver. El bebé se salvará. ¿No hay alguna posibilidad de salvar al niño? Bueno, papá, se está haciendo todo lo posible. Yo no puedo opinar con certeza porque no es mi especialidad. Pero sí les puedo adelantar que las próximas 48 horas serán críticas. Calidad. No, ese angelito no se puede morir. ¿Quién consuela a la pobrecita Lupe si pasa una cosa así? Vamos, Catalina. Ya oyó que están haciendo todo por salvarlo. Hay que tener esperanzas. Guadalupe, ¿sabe en qué estado se encuentra el niño? No. Y ya le advertí a Alfredo que no le dijera nada. En estos momentos ella no puede recibir el disgusto. Cualquier emoción fuerte le haría mucho daño. Yo quiero estar con Luke. Ay, por favor, Catalina, llévame con ella, amigo. Catalina, por favor. Es momento para tranquilizarse, guardar la calma. Guadalupe en estos momentos está sedada. Va a pasar la noche tranquila.
Mañana en la mañana posiblemente la trasladen a un cuarto privado y ya la puedan visitar. Ay, gran poder de Dios, protege. Dale tu amparo, Diosito. Ay, que mi botoncito de rosa se salve. Ay, su hijito también. ¿Cómo va todo? Muy bien, doctor. Buenas noches. Bien, muchas gracias. ¿Y qué? ¿Nada nuevo? Se volvió a despertar y preguntó por el niño. Parece que quiere estar con él. Sí, pero hay que darle largas, ¿no? No se le puede decir nada todavía. No creo que vuelva a despertarse hoy. Le acaban de sedar. Mira, me voy un ratito a casa, ¿no? Y luego vengo, ¿ok? ¿Mm? Ay, ánimo, ¿eh? De mucho valor. Y sobre todo fe. Oye, ¿cómo está el niño? Pues, igual. Si lo quieres ver, nos está mostrando ahora a través del vidrio. ¿Con qué soñabas? Con todo lo que me era imposible. Viajes, vestidos lindos, un palacio donde vivir. Ahora eres la heredera. Ahora puedes tener todo eso. Sí, pero ya no me importa. Te tengo a ti. Lo único que vale es esto. Querernos mucho. A cada momento. Así, con locura. Sí, sí. No trates de despertarla. No, si no me atrevo ni a tocarla. Cualquier...
¿Con qué soñabas? Con todo lo que me era imposible. Viajes, vestidos lindos, un palacio donde vivir. Ahora eres la heredera. Ahora puedes tener todo eso. Sí, pero ya no me importa. Te tengo a ti. Lo único que vale es esto. Querernos mucho. A cada momento. Así, con locura. ¿Cómo va? Se despertó y dijo mi nombre. Le dije que no hablara y se volvió a dormir. Bueno, mejor que siga así. No trates de despertarla. No, si no me atrevo ni a tocarla. Cualquier emoción podría perjudicarla. Bueno, agravar la situación. Estaba mirándole. Estaba recordando cosas. Aquellos momentos en que fuimos felices. Y me preguntaba, ¿por qué no conservé aquello? Que seguí ciegamente por el maldito camino que me había trazado. Solamente para llegar a esto. Nadie se equivoca a propósito, Alfredo. Cualquiera puede cometer un error. Pero los míos me están costando mucho, Alejandro. Alfredo, rectificaste muy tarde. Ese maldito odio que me inculcaron. Y después los celos, el orgullo. No sabía hasta qué punto lo quería. No sabía que no podía vivir sin ella. Así pasan las cosas. Nadie podía imaginarse que todo se iba a desembocar en esta tragedia. En esto. Así es la vida, creo. Así es. No, vamos. Trata de calmarte, ¿eh? Trata de serenarte. Lupe lo va a necesitar mucho. Estoy destrozado, Alejandro. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Mejor te vas a descansar. Yo me quedo con ella, ¿eh? No. No. No me alejes de aquí, por favor. No me quiero separar de ella. Está bien. Bueno. Por favor. Bien, tranquilo. Voy a avisarle a los demás. Deben estar muy ansiosos. Bueno. Y deben ir a descansar también. Tú quédate aquí tranquilo. Pero, no hay que perder la cabeza. El niño se va a salvar. Vas a ver que sí. Yo no quiero perderlo. No quiero. Por favor, es mi hijo. Repítale el sedante. Hay que tranquilizarlo. Quiero verlo, Alfredo. Quiero verlo. Lléveme, doctor. Lléveme donde lo quiera, por favor. No puede ser. Lléveme, por favor. No puede ser. Usted todavía no está a disposición. Escúchame, sí. Tú no puedes hacer nada por él. Ni tú ni yo. Nuestro hijo está en las manos de las personas que pueden salvarlo. Tú tienes que cuidarte. Yo no quiero que te pase algo a ti también. Por favor, no puedes esperar. No, Alfredo, es mi hijo. No puedes esperar. Mi hijo. Guadalupe, lo que sabes, reza mucho por él.
Ay, corazón. Mi capullito. Pobrecita. Estoy aquí contigo. Tú no me oyes, Lupe. Es Catalina, mi amor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Está sedada porque el médico prefiere que descanse. Pero está mejor. Está mejor. Sí, está mucho mejor. Ella no tiene ningún problema, por eso el médico la trajo para acá. ¿Y el niño? ¿Y la criaturita? Le pregunté hace un rato al doctor. Parece que el estado del niño sigue siendo crítico. Pero está muy malito. Y Guadalupe lo sabe. Ay, cómo se pondría la pobrecita. Se puso muy nerviosa. Tuvieron que sedarla. Ay, qué cosa tan triste. Qué desgracia. Qué desgracia que pasara esto. Yo le traje su virgencita. Ella le tiene tanta devoción. Ay, la virgencita de Guadalupe es muy milagrosa. Se le apareció al indio Juan Diego. Le llenó el poncho de rosas. Cuando él las echó a los pies del arzobispo, allí en el poncho estaba pintada ella, con sus manos unidas en oración. En los ojos de la Virgen aparece reflejada la imagen de un hombre con barba. Ella ha concedido muchos milagros. Sí, ya lo sé. Se la voy a poner aquí debajo de la almohada. Para que la acompañe y le dé fuerzas. Y también que interceda por él y por su hijito. El Señor. ¿Y tú? ¿No te has despegado a su lado? ¿Se te ve agotado? ¿Por qué no vas y descansas un poco? No. ¿Ya has pasado la noche sin dormir? Yo no pienso despegarme de ella. Puede estar aquí a su lado. ¿Tienes que venir conmigo, Fred? No. Me tienes que ayudar en las diligencias para poder enviar el cuerpo de Fabián a Roma. ¿Cómo? Fabián fue quien atropelló a Guadalupe. Dio el control del vehículo y chocó. Está muerta. Alfredo. Soy yo, mi amor. Estoy aquí contigo. He venido a acompañarte. Me imagino cómo se siente. Lo de Fabián ha sido una desgracia muy grande. A mí no me extraña. Ella estaba como loca, desesperada porque Alfredo la rechazaba. Porque la había echado de la casa. Pero hacer eso. De acuerdo con las investigaciones de la policía, ella le lanzó el carro a Guadalupe a propósito. Con la evidente intención de... Sí. Me imagino que así fue. Como le dije, mire, Fabián estaba muy alterada. El hecho de no caer en estado de Alfredo, pues la tenía fuera de sí. Odiaba a Guadalupe, pero sobre todo,
Le envidiaba el hijo que ella le iba a dar a Alfredo. ¿Y él? ¿Alfredo? Ya lo sabe todo. Así es. Ahora mismo se está encargando de terminar con los trámites. Ay, usted sabe todo ese problema de ahora enviar el cuerpo de Fabiana a Roma. Bueno, yo hablé con los padres de ella, le expliqué a los padres lo que pasó y ya. Yo no quiero saber más nada de ese asunto, Arango. La historia de Fabiana a mí no me interesa. Usted es temible. ¿Y qué quiere? ¿Que me ponga de luto por ella? Bastante he hecho con ocuparme de ir a identificarla a esa morgue y de paso pasar el mal rato de ver su cuerpo ahí destrozado. Fabiana está muerta. Ahora lo que me importa es el niño que tuvo Guadalupe. ¿Usted dirá lo que hay que hacer? Nació prematuramente, pero está vivo. Bueno, tendré que avisar a mi gente para proceder. Así es. Quiero que estén listos. Pero quizás no necesite que hagan nada. ¿Cómo? ¿Por qué? El niño está mal. Muy mal. Tal vez no llegue mañana.